este multiregional. Buenas tardes y bienvenidos a esta celebración tan especial para todos, en la que conmemoramos el 33º aniversario de la Constitución Española. En primer lugar, quiero agradecer a la presencia de todos los concejales que han sido y están asistiendo a este acto, por su compromiso con la democracia y con la unidad institucional. También quiero agradecer a todos vosotros que estáis en este salón de actos, que hayáis venido a festejar con nosotros la cita anual más importante relacionada con la democracia, porque sin vosotros, los ciudadanos, no tienen sentido celebraciones como esta. Y por supuesto, también quiero saludar a todos los que nos siguen por Santa Marta Televisión, porque aunque no os veamos, sabemos que siempre estáis ahí y que vuestro apoyo es fundamental para que la democracia se asiste y prospere. Saludos y agradecimientos aparte, hoy estamos aquí para celebrar un año más el Día de la Constitución Española. Este año, la Carta Magna, nuestra Carta Magna, cumple 33 años desde su promulgación y por eso tenemos que alegrarnos, puesto que es la que nos ha traído la estabilidad política de España. Entiéndase por estabilidad el respeto al Estado de Derecho Democrático. Por eso, hoy es un día para estar felices y dejar a un lado las preocupaciones sobre la crisis y la economía. Porque os recuerdo, la democracia y la voluntad de los ciudadanos deben estar por encima de los avatares económicos. La economía no debe dirigir la política y para eso estamos nosotros, los políticos. Todos y cada uno de mis compañeros representantes en este ayuntamiento y los que tienen esta responsabilidad en otros órganos de gobierno, que debemos velar y luchar porque la economía y los mercados no sean los que decidan por los ciudadanos. No debemos permitir que se instaure la dictadura de la economía, y estoy seguro que todos estos señores que ven a mis espaldas no lo van a permitir, porque en España todo ello decidimos nosotros, los ciudadanos, y lo demostramos yendo a votar. No os rindáis ni bajéis los brazos ante las dificultades, porque nos costó mucho llegar a esta democracia y tenemos una Constitución que solo nos legitima a nosotros para tomar decisiones y marcar los pasos de nuestro país. Por eso, hoy, 6 de diciembre, tenemos que estar más unidos para asegurar el futuro de la democracia en España. La Constitución garantiza nuestros derechos fundamentales y establece los fundamentos del Estado de Derecho y del bienestar español. Por eso, todos debemos velar porque siempre sigan estando tan reconocidos y tan asegurados como en aquellas fechas de a finales de los 70, en los que los españoles vivían la efervescencia de la democracia. Recuperemos ese ímpetu, esas inquietudes, ese amor por la democracia, porque sin esto ni Santa Marta, ni Extremadura, ni España seguirán avanzando. Dicho esto, yo ya cierro mi intervención para que todos vosotros podáis disfrutar de este Día de la Constitución con vuestros familiares y amigos. Espero que disfrutéis mucho de este día y de todas las fiestas de este entrañable mes. Muchísimas gracias. A continuación, los niños del Colegio Nuestra Señora de Gracia nos van a leer los trabajos que han hecho. Que suban hacia arriba, por favor, y nos lean estos magníficos trabajos. Con la finalidad de mantener la igualdad y libertad de los mismos ante la ley,
Se garantizan los derechos y libertades de los ciudadanos y se establecen los mecanismos para proteger derechos básicos como la educación, la salud, el trabajo o la justicia. La organización del Estado español, soberanía nacional. La soberanía nacional reside en el pueblo, del cual emanan todos los poderes del Estado. La separación de poderes. El poder legislativo redacta y aprueba las leyes, aprueba los presupuestos generales del Estado y elige al presidente del gobierno, las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados, 350 diputados elegidos por sufragio universal, aprueban las leyes, eligen al presidente. Los escaños se asignan a cada agrupación política en representación del número de votos. El Senado introduce enmiendas y mejora las leyes discutidas en el Congreso. Es una Cámara de Representación Territorial del Estado. El Poder Ejecutivo ejecuta las leyes aprobadas por el Parlamento. Dirige la política interior y exterior del Estado. El Gobierno, el Presidente, nombra a los ministros, dirige la política del Gobierno. Y los ministros dirigen los diferentes ámbitos de actuación de la política del Estado. El poder Judicial aplica las leyes y garantiza la justicia de los ciudadanos. Los órganos de la justicia. El Consejo General del Poder Judicial, formado por jueces independientes de cualquier otro poder, nombra a los jueces de los diferentes tribunales. El Congreso es la norma suprema de ordenamiento jurídico del Reino de España a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España en vigor desde el 29 de diciembre de 1978. La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo posteriormente sancionada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año. La promulgación de la Constitución implicó la culminación de la llamada Transición Española, que tuvo lugar como consecuencia de la muerte del 20 de noviembre de 1975 del anterior jefe del Estado, el general Francisco Franco, precipitando una serie de acontecimientos políticos e históricos que transforman el interior régimen franquista en un Estado social y democrático de derecho bajo la forma política de monarquía parlamentaria. Su título preliminar proclama un Estado social y democrático de derecho que proponga como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Asimismo, se afianza el principio de soberanía popular y se establece la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. La Constitución establece una organización territorial basada en la autonomía de municipios, provincias, comunidad autónoma, rigiendo entre ellos el principio de solidaridad. Tras el proceso de formación del Estado de la Autonomía, las comunidades autónomas gozan de una autonomía de naturaleza política que configura a España como un Estado regional. Las entidades locales, como los municipios y las provincias, gozan de la autonomía de la naturaleza administrativa, cuyas instituciones actúan en base a criterios de oportunidad dentro del marco legal fijado por el Estado y las comunidades autónomas. El rey es el jefe del Estado, figura que desempeña funciones de naturaleza eminentemente simbólica y que carece de efectivo de decisión. Sus gastos tienen una naturaleza regalada, cuya validez depende del refrendo de la autoridad complemente que, según el caso, es el presidente del gobierno, el presidente del Congreso de los Diputados o un ministro. La división de poderes, idea fundamental en el pensamiento liberal, es establecida implícitamente por el texto constitucional. En la base, la soberanía nacional permite la elección por su sufragio universal de un bicameralismo atenuado integrado por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas cámaras comparten el poder legislativo, si bien existe una preponderancia del Congreso de los Diputados, que además es el responsable exclusivo de la investidura del presidente del gobierno y su
eventual cese por moción de censura o cuestión de confianza. No obstante, tanto el Congreso como el Senado ejercen una tarea de control político sobre el Gobierno mediante las preguntas e interpelaciones parlamentarias. El Gobierno, cuyo presidente es investido por el Congreso de los Diputados, dirige el Poder Ejecutivo, incluyendo la administración pública. Los miembros del Gobierno son designados al presidente y junto a él componen el Consejo de Ministros, órgano colegiado que ocupa el cúspide del Poder Ejecutivo. El Gobierno responde solidariamente de su actuación política ante el Congreso de los Diputados, dado el caso puede destituirlo en bloque mediante una moción de censura que necesariamente debe incluir un candidato alternativo que será inmediatamente investido presidente del Gobierno. El Poder Judicial recae en los jueces y el Congreso General del Poder Judicial como su máximo órgano de gobierno. El Tribunal Constitucional controla que las leyes y las actuaciones de la Administración Pública se ajusten a la Carta Magna. España es una nación muy antigua y la Constitución española. España es una nación muy antigua, históricamente formada por muchos pueblos, y que en 1978 decidió regularse por medio de normas civilizadas y democráticas. Para ello se redactó un documento que dice cómo debemos comportarnos entre nosotros y con los demás naciones. Este documento es lo que llamamos Constitución Española. La Constitución Española de 1978 es la ley esencial por la cual nos regimos en España y gracias a la cual vivimos en pacífica democracia. Esta versión especialmente dirigida a los niños enseña la Constitución Española. España es un Estado democrático porque busca libertad, justicia e igualdad. Los partidos políticos están para cumplir la voluntad de la gente y siempre representado a la Constitución y las leyes españolas. A partir de los 18 años, los ciudadanos podemos elegir a nuestros representantes mediante votación. Dale una pintada a la cartulina, Marta, ya que está ahí. Vas a echar un poquito. La bandera española, criminal a nadie a causa de cardiaba, rara, sexo o religión. Quedan prohibidos los malos tratos y la tortura. Tenemos derecho a un juicio justo. Los niños tienen derecho a la educación. Todos tenemos derecho a vivir donde decidamos y a entrar y salir libremente de España. Tenemos derecho a reunirnos pacíficamente donde y cuando queramos. Y también a asociarnos siempre que no sea para cometer delitos. A los 18 años tenemos derecho a casarnos y a divorciarnos. La familia tiene derecho a ser protegida por el Estado y en especial los niños. El Estado protege nuestra salud. El Estado celebra por medio ambiente y proyecta la naturaleza. El Estado procura pensiones justas a los jubilados. El Estado integra a la persona minusválida en la sociedad. El defensor del pueblo, por encargo de la Corte, vigila a la administración para que cumpla la Constitución. El Estado proveerá el deporte, la cultura y la ciencia y la investigación de
tal forma de que llegue a todas las a todos los españoles. Funciones del rey: sancionar y promulgar las leyes, convocadas las cortes generales, confirmar las transiciones y firmar la paz. El Estado español es una monarquía parlamentaria, en su cabeza está el rey. Las cortes generales es el poder legislativo que está representado, que hace las leyes por mandato del pueblo, por el Parlamento. El Parlamento es el Congreso de los Diputados y es la Cámara Baja, y el Parlamento es el Senado y la Cámara Alta. ¿Quién hace las leyes? El poder legislativo, representado por el Parlamento, hace las leyes por mandato del pueblo. El poder ejecutivo, representado por el gobierno, llega a la práctica las leyes elaboradas por el Parlamento. El poder judicial, representado por jueces, magistrados y fiscales, hace que se cumplan las leyes que hace el Parlamento y lleva a la práctica el gobierno. El gobierno es quien lleva a la práctica de las leyes elaboradas por el Parlamento. El gobierno es el conjunto de personas que dirigen la política interior y exterior, la administración civil y la defensa del Estado. El gobierno de la nación centra un delegado en cada comunidad autónoma para dirigir en ellas la administración del Estado, el alcalde y los concejales. Constitución, 6 de diciembre. La Caperucita nunca iba a la escuela, pero tenía derecho a la educación. Al soldadito de plomo le faltaba una pierna, pero tenía derecho a la sanidad. A Ace y a Gretel le abandonaron en el bosque, pero tienen derecho a una familia. El patito feo no tenía amigos por ser diferente, pero tenía derecho a la igualdad, a la amistad y a que lo querían tal como es. A los tres cerditos el lobo le derribó la casita, pero tenía derecho a una vivienda digna. A los reyes magos, aunque son diferentes, los queremos a todos por igualdad, ¿verdad que sí? Gracias a la Constitución tenemos muchos derechos, pero también tenemos que cumplir nuestros deberes para ser buenos ciudadanos. ¡Feliz cumpleaños, Constitución! Thank you.
Thank you.